Esto de la caza es como todo, como lo de la pelota, como tal, es, tiene que entrarles como si fuera un juego, ¿vale? Y eso lo quiero, por eso lo quiero explicar, mira. Al perro tiene que ser como un juego todo. Y ahora he cogido una codorniz, ¿eh? Y quiero pues que venga cualquiera de los perros, ese mismo, que ha tenido mal escrito. Entonces, cabrón, por favor. ¿No? Ay, cojo. ¿Qué hace, no? ¿Eh? ¿Quiere escaparse? Porque posiblemente se haya hecho un disparo donde le ha molestado el oído y ya asocia enseguida la codorniz con una mala lesión. Entonces, por eso estoy explicando esto. Es muy importante que a lo primero, cuando vas a enseñar a un cachorro, que yo enseño a los cachorros desde pequeñitos, con 2 meses ya estoy con ellos, pues primero estoy con la codorniz. Y luego cuando disparo con el pistolete, disparo desde muy lejos y para atrás, nunca por encima. Porque claro, imaginaros, a vosotros mismos os han tirado un petardito detrás y te vuelves diciéndome, ¿sabes? ¿Qué hago en la lista? Pues es lo mismo, los animales lo mismo, además no lo saben. Entonces se dispara, en principio, siempre para atrás, el ruido que se vaya para atrás. Y ya él va asociando el juego de la codorniz con ese disparo que no le molesta. Porque si le molesta nos hemos cargado el perro. Y luego ya hacer que valga es muy complicado. O sea, cuando algo se ha hecho mal, para luego después volverlo a hacer bien, es muy complicado, hay que trabajar muchísimo. El perro está asustado. Y lo que tratamos es de que no se asuste. Entonces, por eso, vamos a hacerlo ahora con otro perro cualquiera. Este misma. Venga, va. Mira qué bonito, Mira lo que tengo. No, pero no. Ella de momento no tiene ningún interés. Normal, porque esto es una cosa así. Bueno, lo que lo haces tú ahora, cuando yo termine esto y mientras se van haciendo otro, pues le vas jugando con ella y enseñándole a dormir, a ver si ella poquito a poco quiere jugar con ella. Tú eres el ama de ella y de momento yo no soy nada para ella. Entonces me dice, bueno, ¿qué me estás diciendo? Ahora cuando yo termine esto, así un poquito con la codorniz, incluso se la tiras un poquito ahí adelante, y ya coge ella un poquito de interés de ir a por ella. A ella lo que le cubrió en la cocina la cogía y entonces. Por eso. Pero luego la pusieron en una jaulita tapada y cuando yo la sábana en la jaula. Claro, y entonces ya. Es normal. Pero en casa. Es normal. Y ahora otro que esté un poquito más puesto. Este estará más puesto, ¿verdad que sí? A ver, mira lo que tengo. Mira. Ella quiere morderlo. Esto es porque está ya. El perro ya ha visto más. Entonces, es normal. Entonces tendremos que ir poquito a poco. Aquí lo que vamos a tratar es de no molestar a los perros. Primeramente no molestar. Que vayan a su aire, ¿no? Efectivamente. Vamos a ponerle una codorniz. Ellos que vayan a su aire y no asustarles, sobre todo con el disparo. El que pase, pasa, y el que no, pues oye, que para otra vez. Pero es muy importante lo que estoy diciendo. No asustar a los perros, porque si no, no van a pasar nunca. Por mucho que quiera uno darse prisa para que esto se acelere, es imposible.
perro si se asusta luego ya cuesta muchísimo trabajo. Ahora, si empezamos poco a poco, si no pasa una vez, pasa otra. Ya pasará. No pasa nada. El pan tiene para pasarlo ni se sabe las veces. O el tiempo. No pasa nada. No hay límite, ¿no? Claro. No pasa nada. Lo que sí que pasa es si aceleramos y lo estropeamos. Eso de que el animalito lo vea y salga corriendo para atrás. Eso ahora hay que empezar a trabajar mucho para poderle revertir las circunstancias. Y eso lo que más asusta es si tú disparas detrás de él, ¡pum! Y está el perro ahí. Ya. ¿Qué has hecho? ¿Sabes? Eso es lo que no puede ser. Y bueno, creo que sin más. Porque es que yo no puedo hacer fotos y vídeo. Y... No, si el vídeo en el momento empieza, ya me da igual. Si no quiere. Sí, lleva el bicho mi marido. El bicho que ya, yo creo que ha perdido el conocimiento. ¿No está muerta? ¿Está muerta? Claro. Que también hace mejores fotos, ¿sabes? Sí. Mi marido se cabrea, digo, me has dado la cámara. En la boda de mis suegros de los 25 aniversario hubo un terremoto. Si ves los vídeos, para tirarse, vamos, por el balcón. La creatividad es así. Sí, sí, es que los genios somos así. Podemos estar quietos. Sí, para que...